ruega por nosotros, patriarca San José, patrono nuestro. Vamos con Raúl Aguacaraje a la fiesta de este lugar del Beni, donde nos ofrece paisajes muy particulares propios de esta zona tropical de Bolivia. Vamos a conocer un poco de sus tradiciones, de su potencial turístico, de su cultura. Acompáñanos el viajero. Invitado por residentes emprendedores y autoridades locales, asistimos el pasado 19 de marzo a la fiesta patronal de Huacaraje, localidad ubicada en la provincia de Itenes, en el departamento del Beni. Llegamos por vía aérea, utilizando la pista de aterrizaje para avionetas, que suple las limitaciones de acceso terrestre de Huacaraje. Desde nuestro arribo sentimos la particular calidez y hospitalidad de los habitantes de esta población, fundada por el corregidor Ramón Velarde en el año 1800. A manera de pascana para los viajeros que se aventuraban por las 14 leguas que separan a las localidades de Baures y Magdalena. De ahí el nombre de Huacaraje, palabra itonama que significa precisamente pascana. Pero los itonamas no dejaron su huella solamente en el habla de la zona, sino que fueron también la base étnica de la actual población de Huacaraje, a través del mestizaje con los colonizadores españoles. Gente que viene a la fiesta, ¿no? Sí. Desde aquí comienza el pueblo. En las calles de este pueblo, de 1911 habitantes, encontramos estampas que reviven el pasado del oriente boliviano, incluyendo el típico carretón que hoy circula junto a las infaltables motos y bicicletas que ya son signo inconfundible del departamento del Beni. Desde la época de la colonia, el medio de transporte más importante que ha tenido el oriente boliviano ha sido este carretón, tirado por bueyes y conducido por un carretero diestro en el manejo de los animales y, por supuesto, en el manejo de esta máquina a tracción de sangre. Ahora, aquí en Huacaraje, sirve todavía y está en plena vigencia porque tenemos al carretero que está recogiendo la basura. No se trata de un carro basurero, una máquina, un camión, de un carretón que viene, da la vuelta y está limpiando las calles del pueblo y lo arrastra en el viejo carretón que todavía está en plena vigencia, como dice esta hermosa canción.